Muy buenas estrategas y bienvenidos de nuevo a este fascinante episodio de Hipólita la Cachonda, que la teníamos aquí un poco olvidada y era el personaje que más fácil tenía ya la campaña, porque prácticamente se ha cargado a su antagonista Ulises. No sé si me lo había cargado o le quedaba poco, a ver si le queda algo a Ulises o Ítaca, cero, nada, le queda por ahí algo suelto, alguna unidad tendrá. Pero prácticamente lo hemos arrasado, ¿vale? Todo esto, vamos a hacer aquí, toda esta parte, vamos a ver, con azulillo, a ver. Todo esto prácticamente, mola mi herramienta nueva, esto era de Ulises y se lo hemos arrebatado todo. Ítaca, la hemos destruido prácticamente la facción. Y ahora nos encontramos... con un problema. No es un problema, es el... A ver cómo abordamos esta situación. Por un lado, Troya ya se ha hecho una sola facción y ha ganado París, ¿vale? Ha ganado su hermano Héctor, o sea, él es el que tiene el mando y toda Troya se ha hecho de París. Por otro lado, tenemos Esparta, que es una sombra de lo que fue, se ha quedado hecho mierda, pero está neutral con nosotros. Y tiene prácticamente esto, es que solo ha quedado esto, esto, poco más. Y Micenas es el gran enemigo a batir. A ver, Micenas tampoco lo tenemos de enemigo, ahora mismo en neutral. Entonces, tenemos que posicionarnos antes de declarar la guerra, porque sería lo conveniente, ya que estamos por aquí, declarar la guerra a Micenas. A ver, todo esto, atención, que todo este territorio es de Micenas, ¿eh? A ver, este no, pero... Micenas, esto, este no, Micenas seguro que es, sí, vamos, empiezan a pegar aquí micenazo y nos cagamos vivos, así que lo suyo sería que viniese otro ejército por aquí abajo para encargarse de esta parte. Entonces, antes de hacer ese movimiento, vamos a posicionar las tropas antes de hacer el ataque, porque si no, no la puede jugar bien. Por otro lado teníamos a esta, Italia, que nos había declarado la guerra últimamente y nos estaba por aquí fastidiando. Y este ejército, voy a quitar esto ya, este ejército de el Kifel, el Alfeñique, que esta era una de las nuevas, va a venir aquí a pacificar esta zona, ¿vale? Por lo demás está todo prácticamente controlado. Rosilene, venga, tenemos un poco más de producción de oro aquí. Tenemos que recordar que los decretos reales, eso lo hice ya en el minuto 100, o minuto, fue en el 106, en el turno 106, llevamos 126, por lo que ya estamos chutado de todo esto. Nuestros ejércitos son la caña, ya dije que era uno de mis preferidos. Las arqueras y las de Sarpedón son buenos, estas también creo que eran las mejores, no estoy seguro ya. Los ritos de iniciación, guapísimos, para ir subiendo aquí las unidades de nivel. Me encanta esta mecánica, ya lo comenté anteriormente. Porque así cuidas de las unidades para que no se te mueran, para poder alcanzar una unidad superior. ¿Y qué más recordar? El reino de las Amazonas. Bueno, teníamos desbloqueado todos los hitos. ¿Vale? Si vemos el legado, vemos una peliculilla de todo lo que hemos conseguido, que han sido todos. Peliculilla de las Amazonas. Y ahora, a la fiesta del final, a Fiestuki, ahí está. Vale, tenemos buenos tesoros amazónicos. También somos anas de Creta. Conquistamos Creta entera. De hecho, además, vámonos a Naxos. Hicimos el laberinto. Laberinto del palacio laberíntico. Laberinto del Fauno. A ver. Tenemos el favor de Ceuta 180, más 18 de oro oportuno, más 10 la defensa y el 10 al ataque, el cuerpo a cuerpo de todos los héroes. Vale. Después vamos a la voluntad divina y tenemos Ares. Mira, le podemos hacer ya una hecatombe o Atenea. A ver, Ares, esto quizá. Venga, una hecatombe a Ares y lo posicionamos ahí arriba, vale. Una plegaria... A ver, aquí nos vamos a reclutar. Venga, una plegaria Afrodita. Y vamos a ver si podemos subir este también ya mismo. ¿Vale?
Tenemos aquí a Ares también. A ver, un pequeño resumen. Tenemos que subir aquí la influencia. Estamos en ello. Nos falta madera. Nos falta maderita por aquí. Vale, en este turno prácticamente no podíamos hacer nada más que yo recuerde. Salvo, a ver. Vamos a echar un vistazo. Aquí. Hostia, mi cuello rojo, la sanguinaria. Qué cariño le tengo yo a esta tipa. Que tiene ese nombre es por algo, ¿eh? Lo de sanguinaria es por algo. Recomiendo que veáis la campaña si no la habéis visto porque está guapísimo. A ver. Venga, vamos a darle nivel 21 ya. Teníamos esto, esto también. A ver, ¿qué le falta? Ah, aquí estamos. Más 7 velocidad de reposición. Y estas, más 4 territorio enemigo. No, esta. Venga. Se recupere más rápido, ¿vale? La recién conquistada Ítaca. Ahí está. Podemos subirla incluso ya con esto, que vale 150 de tesoros amazónicos, pero no, vamos a esperar un poquito y ver cómo... Venga. Esta aquí tiene sus buenas unidades. Está, como dije, 244 de alcance y 170 de daño. Y eso que tenemos aquí, más 10 al alcance. A ver si tiene esta una equipación buena. A ver. Hipólito. Tenemos lo del 9 del daño este. Venga, pues, otra cosita más. Quedaba, a ver, es que como llevaba ya tiempo sin jugar a esta, y esto hay que darle ya caña también. Y además es una de las campañas que en principio podía terminar antes, ¿no? Porque está prácticamente hecho aquí la cosa. Aquí, vamos a darle a este hombre, a ver, embajada cachonda. Embajada cachonda, ahí está. Vamos a seguir dando la influencia. Bien. Los demás... Afareo, ¿cómo están esta gente? A ver, ¿cómo está aquí la influencia? Bien. Venga, ya ha subido también. A ver. Ese ya lo tenía. Ah, este, la inmortalidad. Bien. Tenemos que ver el tema de la influencia. Si hay algún sitio peor. Esta la zona con París fue una putada porque me quitó esto. A ver. Venga, este es el granero. Siempre este es mi granero. Da 2954 porque no tenemos aquí a los emisarios. De todas maneras, vamos sobrado, ¿eh? En ese aspecto tampoco nos pasa nada. Vale, otra cosa. Otra cosa que se me olvide. A ver, tenemos la guarida del cíclope aquí con ellos. La verdad es que yo no me acuerdo. Vamos aquí. Está en Rodas. Sí, es nuestra, ¿vale? Y la tendremos hecha seguramente. Sí, ¿vale? Tenemos también el otro sitio mítico que es Mileto. También tenemos la vía sagrada, ¿vale? Más 10 la capacidad de movimiento, más 8 la velocidad. Y más cosillas por ahí que saldrán. Vale. Pues vamos a pasar turno. A ver qué pasa. Me estoy defendiendo de Italia. Ah, este. El Polipemon. El Polipemon va a meter un poliponazo. Porque. Mírale. ¡Hala! Esa isla la voy a conquistar entera. Y esta es la nueva, ¿eh? Atención, que es la nueva. Venga, se vaya. El Kirfel Alfeñique. Se vaya desvirgando un poquito más. Vamos a darle reclutamiento. Eso es. Y vamos a ir posicionando esto de manera... a ver, ¿cómo estábamos? Ah, ganábamos poco. Influencia no quiero perder, ¿eh? Prefiero quedarme directamente con esto. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a posicionarnos. Esta otra isla de Samos que hay.
aquí es indiscutible que tenemos que hacer influencia. Tenemos todo lo que se puede hacer ahí. Tenemos el templo de Hera. Ahora veremos el tema de la construcción, cómo lo planteamos. A ver, Hipólita. Hipólita. A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Tenemos que tirar dos del tirón. Venga, cuellirrojo sanguinaria, otra mítica. Otra mítica, va a venir hacia acá. A ver, ¿este por dónde entra? Por aquí no pueden pasar, ¿no? Mira, mira dónde está el ejército este. ¿Hay alguno aquí cerca que me lo pueda acribillar? Está aquí quizá. Venga, vamos a posicionarnos tranquilamente. A ver, si quiero venir aquí. Venga, Hipólita. Hostia, todo lo que hay aquí, ¿eh? Es que ya digo, es que hay que posicionarse para conquistar todo esto y que ahora no rebote y no explote la cara. Esta zona, evidentemente. Este queda uno. Este, el antifate, este. Me parece que no tiene nada que hacer. Venga, vamos a posicionarnos también aquí. Esto es pilos y esto es. Venga, vámonos aquí. La Síncara Sangrienta. Otra mítica. Muy buenos generales que he tenido. Me han dado una campaña muy satisfactoria. Pero todavía no está acabado, ¿eh? Esto. Ahora viene lo peor, ahora viene destruir este pedazo de reino, que es lo que temo, está tan distribuido que, vamos a ver cuando le declare la guerra. Incluso necesitaría, yo creo, otra más, otro ejército más. Habría que ir haciendo ya, yo creo que sí. Venga, vamos aquí primero, ahora vamos a ver el tema ese. Venga, tenemos 8 y 16. Vale. Wild and dangerous. Venga, vamos primero aquí para reabastecernos. Vamos a tomar primero esto. Y aquí tenemos. Venga, la tomamos. Y nos reabastecemos ahí poco a poco. Y conquistamos ya después la isla. Casco guapo. Esta gente tiene unos cascos muy guapos, los de esta zona, me he dado cuenta yo. Venga, motivación cachonda, alimentos. Vale. Ocupamos. Bien, su nombre es muy conocido. Muy bien, ya se va haciendo un nombre aquí entre la gloria. Vale, tenemos esto. Y aquí, esto es edificio épico. Este asentamiento se puede construir edificio de los cíclopes. Vale. Y además tenemos el templo de Poseidón. Creo que no lo vamos a ver, ¿no? Polión y este sí, pero el de Poseidón no lo vamos a ver. Vale, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver, estoy por hacer otro. A ver, este incluso. A ver, ¿cómo está esta zona? Esta zona está bien. Venga, vamos a seguir subiendo la influencia. Esto es lo que me interesa a mí. Esto también. Y ya habría que subir madera, lo que haya de madera por ahí. Venga, vamos a llevarnos esto aquí para tener influencia en esa zona. Venga, vamos a buscar a los otros emisarios. Este es este. Afareo. Venga, Afareo, vámonos. Vamos a buscar. Y este. El filo ergo, este también. Esto ya está bajo control. 72%. Venga, esto vamos a subirlo. Eso es, bonificación de madera. Y venga, este también que se venga hacia acá. A ver. Las sacerdotisas, aquí está. Vale, están aquí en la capital las tres, perfecta. Antea. Vamos a ver.
a nuestro padre Ares vamos a darle. I am your the support of the gods shall be earth. Venga. May divine benevolence. Ahí está, vamos todos a rezar. Bien. Bueno, vamos a ver. Tenemos, recapitulando la voluntad divina, tenemos a Zeus en lo alto. Por lo que cuando ahora reclutemos una nueva general, vamos a otorgar el rasgo descendiente de Zeus, ¿vale? Eso por un lado. Plegaria, Atenea. Una plegaria cachonda. Ahí está. Para reclutar. En el siguiente turno. Bien. Y vamos a ir ya creando aquí otro general. A ver. Para esto, a ver, tenemos aquí una cosa. Para reclutamiento de unidades. Agentes. Venga, ya lo ponemos preparado ahí para las unidades. Y vamos a ver qué otra cosa podríamos hacer. A ver, ¿en qué a todo esto, en qué edificio interesa hacer? Pues vamos a echar un vistacito. Aquí. Vamos a revisar un poco a este nivel. Porque hay uno que creo que te salen los generales mejor. No sé si es aquí en Atenea. Esto es, más allá del rango de reclutamiento de los héroes. Aquí, o sea, que el héroe tenemos que reclutarlo donde Atenea. Donde haya un edificio de Atenea. A ver, ¿hay alguna manera de saber aquí? No. Debería haber alguna pestañita aquí que me indicase. A ver. A ver, templos. ¿Hay templos por aquí? No, me vendría bien tener aquí una capa de templos. No. Vamos a buscarle un poco a mano. Venga, Atenea, necesito reclutar la general en Atenea. Uf, pasa, está muy lejos esta. Melos. Melos está aquí. A ver si hay alguno más cerca por la... A ver, es que claro, ahora le he dado justo además, no he caído en eso, le he dado justamente la plegaria Atenea y ahora tengo a los siguientes 4 turnos para reclutar la unidad. Entonces, si lo hago muy lejos no va a llegar mi general hacia allá. Pero bueno, podemos hacer otra cosa. Saco una general aquí, hago el reclutamiento y me voy para allá y después hago, si eso, una nueva general en donde tenga Atenea y la saco. Ya está. Es que no va a salir por aquí. Y este del oro. Ya estamos. Nada. Venga, aquí está Afrodita. Vamos a tener aquí la influencia. Pericachis, a ver. Nada, creo que no. Creo que, de hecho, recordar que la hice. Hostia, aquí no hay influencia ninguna, ¿eh? ¿Esto dónde es? Ah, en Dorice, Samos y toda esa cosa. Aquí quizá me hubiese convenido venir a traer influencia yo. Venga, vamos. Construir eso. Que no decaiga la cosa. Ahí está. Aquí sería conveniente tener influencia. Esta, mira, directamente. Una hazaña de migración por 150. Y ya lo tenemos a nivel 5. Bien. Así que a la siguiente vamos a hacer aquí todo esto. Pero necesitamos eso. Aumentar esto. Vale. Total, no. Así que vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a reclutar aquí un ejército en el siguiente. Y ya lo haremos más adelante. La general en donde tenga Atenea. Que va a salir con Masai de rango, ¿eh? Es que no. No es moco de pavo eso. Vale. Tenemos todas las unidades. A ver, Hipólita.
Oye, Sanguinaria también se está posicionando. La Sin Cara Sangrienta también se está posicionando. Derimaquea. Mira, esta me faltaba. Que prácticamente... Hostia, está aquí Aquiles. A ver, ¿ha derrotado Aquiles? Derrotó a Ulises. Pero claro, Aquiles no la ha derrotado, ¿no? No. Es Anax de Mileto, Anax de Creta. Pues nada, este tiene que ir a por Aquiles. Porque mira, Ulises me da más 10 al daño proyectil de tu unidad de... ¿eh? Vamos a por Aquiles. O sea, en este turno siguiente tampoco puedo atacar. Este viene bien para tomar aquí colofón directamente. Está posicionada, vamos. Pues bueno, y si hiciese dos ejércitos tampoco pasaba nada, ¿eh? Porque viendo lo que vi, viendo la cosa... Venga, esta vamos a subirle. A ver, ¿qué tienes por aquí? ¿Qué tienes para mí? Tienes... ¡Ah, hostia! Esto, indiscutible. Ahí está. Es que de primera lo subo eso. A ver, esta unidad... Claro, es que después me hace falta oro para promocionarla. Ese era el problema que había también, es verdad. Bien. Venga, pues pasamos de turno. Vamos a ver esta gente aquí qué hace. Venga, esta va a cambiar de rumbo. Se va a ir ahora directamente en busca de Aquiles, ¿eh? Aquiles ha alargado el mamón. Se han ido a Clitor. Venga, y es el suicidio colectivo de Antifates y su emisario. Y con esto daríamos por concluido con Ítaca. No ha muerto todavía, ¿eh? En el siguiente morirá. ¿Ves? Está por ahí dando por culillo. El siguiente morirá. O sea que no está concluido todavía Ítaca. Aquiles está por ahí. Tratado de paz de esta gente. No, no. Topáis a parmarla. Y una facción menos que da por culo. Bien, plegaria atendida. Hostia, era. Atenea, Afrodita. Pues no, venga, una. Plegaria era, viene bien ahora para que... Vale. Vamos a ver. Este se viene para acá. Vamos a quedarnos por aquí cerca. Y está por aquí. Y esta unidad. Venga, yo creo que estamos preparados para darle aquí el golpe de gracia a esto. Mira, mira a esta gente aquí. Vale. Venga, vamos a la toma. Si no lo dejamos por lo menos aquí asediando. Venga, vamos a asediar. Tampoco tenemos prisa ahí. Bien, además, este sitio es un lugar sagrado, ¿vale? Que nos va a dar tesoros amazónicos. Y nos vamos... Venga, antes... Joder, a 58 la influencia aquí. Hostia, el oro. Es que el oro siempre estoy puteadísimo. Bronce aquí. Influencia. Eso es. Que no me falte aquí la influencia, que estoy al poco. Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Por aquí, venga. Este. Hacer.
Eritreas. Vamos a subir aquí la felicidad cachonda. Y mira, no viene mal subir la torre, por si las moscas. Esto nos falta oro. Esto lo han cambiado, lo del oro, lo vuelvo a decir. Antes no había que subir a nivel 3 de oro y ahora sí. Venga, aquí podemos, a ver, ¿qué podemos aquí? O bien esto, que nos falta madera otra vez, coño. Bueno. Influencia, influencia hay que darle a todos lados. A ver, nuestros emisarios. Venga, que se vengan para acá. Vamos a purificar esta zona de impíos. Vamos a venerar Olionji. Y había otro por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Y subimos. Tenemos este, este, está ahí. Los recursos, ¿vale? Y a ver, ¿dónde está el otro emisario? ¿Este quién es? Vale, este ha subido también. Vamos a darle. Esta lo teníamos. Esto también. Vale, este está a tope. La embajada. Vale. Venga, ¿dónde está el otro emisario? Fareo. Este es Fareo. Aquí está. Lo que pasa que a Fareo. A ver, hay una zona aquí que me. Mirra, ¿dónde está Mirra? Cime. Mirra está aquí abajo. Uf, casi me viene mejor ir a Mirra directamente primero. Venga, vamos al reclutamiento del nuevo ejército. Porque me va a hacer falta, creo yo, aquí eso. Venga, reclutamos héroe. Que al menos sí se va a llevar la bendición de Zeus. A ver. Hostia, las luchadoras campeonas estas me molan un montón. Lo que pasa, vamos a ver. Finaliza Apolo. Pero es que, claro. Hostia, luchadora saqueadora. Estas son buenas también. Rescata cautivo. Sí, sí. Invade un asentamiento. Claro, si lo invado, es que voy a invadir. Pero después hago una buena matanza y puedo más o menos equiparar. Tenemos este. Si gana una batalla. Hostia, luchadoras vencedoras. Mira, esta es más beligerante. Si gana una batalla le sube. Y la motivación si este héroe captura cautivos. Bien. Respeto a Afrodita, o sea, como ahora mismo Afrodita no tiene mucho respeto. Y tratado de paz con una facción vecina. O sea, como no va a ser el caso, vamos a reclutar a este. Mira, tenemos descendiente de Zeus, que es lo que yo había dicho. Más 10, más 6. Aparte, tenemos el templo del Minotauro. Mira, ha salido con nivel 7. O sea, si lo hacemos en el otro lado, hubiese salido ya directamente con 13 puntos, macho. Vale. Lo que estaba diciendo, como tenemos también el templo del Minotauro, tenemos en las estadísticas aparte un más 10 en el ataque, defensa, cuerpo a cuerpo y en el ataque, o sea, una pasada. Vamos a darle habilidad a equipo, vamos a darle un equipo cachondo, a ver, armadura, tenemos por aquí. Esta, mira, esta para que nos dé motivación, todo lo que sea motivado ahora mismo me viene bien. Arma de mano, ninguna, eso sí está chungo, venga, objetos. Centauros. Eso ahora mismo. Ni fu ni fa. Tampoco. Me da igual. Venga, la motivación sí. Madía de la gente. Mira, no está mal esta, ¿eh? Y esta también. Para motivarla. Vamos a motivarla. Y vamos a darle esta que he visto. El guardaespaldas mola. Y no sé si darle el sello de Argos. Vamos a dársela. Habilidad. A ver, habilidad cachonda. Tenemos por aquí. Hostia, no me jodas que esta no tiene para potenciar los arqueros. Ya me está jodiendo.
Uf, esta no tiene para los arqueros, macho. Por eso me molesta bastante. A ver, este proporciona... Venga, vamos a hacer la sangre de Heracles. Vamos a hacer también... Ahí está. Y vamos a darle... Después de una batalla... Sí, después de una batalla viene bien. Tenemos esto que en un principio... Mira, que acumule rabia de forma pasiva no está mal. Venga, sed de sangre, ahí está. Y ya está. Vale, pues venga, vamos a ir reclutando. Y vamos a reclutar... Las arqueras amazónicas. Hostia, que empiezan con rango 7, ¿eh? Perfecto. Venga, vamos a tener 10 de estas. Ahí está. Bueno, tenemos 9. Haremos después otro más. ¿Y qué nos quedaba? Pues prácticamente... Mira, podríamos subir esto. Y poco más. Venga, pues vamos a pasar turno. Vamos aquí para ver el movimiento de Ulises. Ulises iba a decir yo. He tenido tanto con Ulises. Aquiles, a ver Aquiles, ¿por dónde va? A ver lo que hace Talia. Se larga el tío. Hostia, estos están confederando aquí a todo Dios. Vale. Saqueo ese. Hostia, esto mola. Amparo de Festo. Vale. Bueno. A ver, ¿qué podíamos hacer? Mira, el oro me es perentorio aquí. A ver, Paris, pero Paris, a ver, si es que de oro aquí estamos en realidad todo el mundo tieso. Venga, a este sí le podríamos dar algo. Mira, yo creo que me des oro, a ver, ¿qué me pides tú a cambio? Si me das 800... ¿Qué me pides a cambio? ¿Cuánto es esto? ¿Cómo? 178.000 de comida. ¿Cuánto coño tengo yo? 198.000, que va, hombre. Tampoco. No, no. A ver, acceso militar. Te quito este. Eso sí. Ah, bueno. No, no. A ver, ¿qué te puedo pedir? 500. Y yo te doy, eso sí, te puedo dar 20.000 si quieres. Mira, hasta 30.000. Hasta 40.000 si te pone. Ahí está. Por 500 de oro, atención. I will. Vale. Y Paris de Troya, a ver. Come, friend. Le podemos pedir oro, a ver qué me dice. Vamos a pedirle también los 500 de oro. Hostia. Me hubiera salido más rentable incluso, porque este está tieso de comida y con que le dé nada, ¿ves? Ya está, por 10.500, joder, macho. Y el otro me ha costado 40.000, he hecho gilipollas, venga. Bien. A ver, ¿este está por la labor o no? No, este no está por la labor. Mira, si quiere bronce quizá, y bronce se lo puedo permitir. Vale. A ver si podemos sacarle algo de oro. Cambio de bronce. Mira.
¿Me puedo permitir darle esto? El oro es súper importante. Es que ahora no hay oro. Se acaban las betas y se acaba el oro. Bien. Perfecto. Tenemos ya disponible a todas nuestras guerreras. Bien. ¿Aquí qué nos falta? Pues otra arquera más. Y espadachinas amazónicas. Cuerpo a cuerpo se dejó de joder, qué guapo, ¿eh? Como se nota que tenemos aquí, ¿eh? A Ares. Y nos sale súper cañera la gente aquí. Venga, venga, vamos a reclutar a las espadachinas. No sé si coger alguna de estas. Coño, es que estas directamente pueden promocionar a Pokémon, macho. Tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, este ejército va a ser entero este, qué coño. Ahí está. Estas, a ver si promocionan a Pokémon. ¿Me lo puedo permitir? Sí. Vale, ya son elegidas. Hipólita. Bien. Venga, lo dejamos ahí. A ver, ¿y este aquí general? A ver, por ejemplo, este tipo, que es una luchadora saqueadora, no hay. Y me encantan este estilo. A ver, habilidad. Mira, este sí tiene. Luchadora saqueadora. Esta también. Esta es luchadora vencedora. Las luchadoras sí tienen todas el tema de los arcos. ¿Ves? Este es lo que me interesa a mí después. Y la que me ha salido, lamentablemente, no tiene eso. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde era? Aquí en esta isla. Donde tengo en Melos. Aquí. Aquí tengo Atenea y aquí podría reclutar. Bueno, ya que estamos, vamos a subir la barquilla. Eso es. Esto de aquí también. Y esto. Ahí está. A ver, reclutar el agente. El agente no, perdón. Este. Aquí saldría con más 6, más 7 de Zeus. Y tendríamos una luchadora campeona, que me mola mucho. Luchadora, saqueadora, todas ellas tienen. Esta también, todas las luchadoras tienen. Podríamos, a ver. Apolo. Saquea raza, no le gusta y no le gusta en actitud de incursión. Vale. Bueno. Pues... es más difícil motivarle porque hay que tener siempre... con algún templo o con el respeto de Apolo. Pero mira, mientras que no saquee o arrase o haga alguna incursión, no le pasa nada. Así que vamos a por esta. Reclutamos y a ver, se verá aumentado el ejército en 3.000, ¿eh? Ya empezamos aquí a tener un poco de déficit después. Venga. Lo que decía, ¿ves? Sale con 13. Ha tenido descendiente de Zeus, tenemos toda esta habilidad. Y aparte, por el sitio en que sale, tenemos 6 puntos más. Y tenemos una pasada de ataque cuerpo a cuerpo, 72. Joder, esta está cañera. Venga, vamos a darle cosillas, armadura básica, vamos a darle... Mira, tenemos esta con dos motivación. Venga, casco pesado. No podemos darle lamentablemente nada de eso, pero le podemos dar una mierda, en verdad. No tiene nada. Bueno, por lo menos ya lo iremos sustituyendo por las cosas. Mejor que nada es... ¡Hala! Habilidades, esto sí que me interesa. Venga, esto es lo primero. Todo lo que sea potenciar a las arqueras. Bien, venga. Espíritu heroico. Hostia, esto me mola un montón. Que sea inquebrantable o que atemorice. Que sea inquebrantable, ahí. Tenemos después esto, más 10 al daño de las unidades de proyectiles. Esto es.
y para la experiencia. Mira, también. Eso por otro lado. Después tenemos aquí. Ah, esto es para él, para que lance lanzas. Artesanía. Ah, esto lo que hace es que obtengo tesoros amazónicos. Vale. Del héroe y defensa. Mira, defensa no estaría mal. Se va a volver en cañera ahí. Tenemos la esta. La ira de Ares. Hostia, infunde temor. Esto. Y... ¿esto qué hace? ¿Daño o...? Duración, daño. Ahí está. Vale, y ahora nos vamos a venir... Hemos dicho a por la defensa del héroe. Aquí. Joder, una tía de la hostia de buena. Y aquí que tenemos la canción de guerra. Hostia. Penetración. Tenemos también más 8 a la moral de todas las unidades. Después de la batalla... Este. Sí, después de la capacidad de movimiento. Bien. Vale, puesta. Ahora tiene que emigrar hacia nuestro territorio. Para poder... Hostia, esta era la zona esta. Para poder reclutar, que no he terminado la frase. Venga, esta zona le hace falta subir influencia. Para ello... necesita subir esto. Vale. Aquí vamos a construir ya esto de aquí. Vamos a ir potenciando esto. Vamos a ir potenciando. Venga, siguiente turno. Esta zona no puede quedar en el olvido. Porque ahora vamos a necesitar además más comida que nunca, ¿eh? Que estoy incluso por traerme ahora después a los emisarios y que terminen de ir al granero a subir la comida porque me va a empezar a bajar. Encima me he gastado un montón en el oro. Vale, quédate ahí mientras. No, queda. A ver, eso es. Venga, ahora. A contented populace follows blindly. Vale, esta yo creo que lo puede ya. Eso es. Esto, por haberme declarado la guerra, te vas a enterar. Hostia, ha muerto una lanza negra, macho. Oh. Una lanza negra, eso no me lo esperaba. Ahí tenía que haber esperado, quizá. Bien. Rojo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Lo que sí está claro que hay que hacer, pero no tenemos madera, como siempre. Venga, vamos a darle por lo menos felicidad a la cosa. A ver, ¿qué tenemos aquí de lugar sagrado para hacer? Hostia, la cueva de los cíclopes aquí también, macho. Pues ya está, hay que hacerla. Porque nos va a dar más 2000 de alimento por turno, más... Venga, pues vamos a subirlo. Ahí está. Y el siguiente turno, que no se nos olvide venir aquí a hacer la guarida esta. O sea que aparte de Rodas, aquí también está. Vale. Esta zona no la conocía del todo. Es bueno saberlo. Vale, a ver, ¿podemos reclutar aquí alguna unidad? Sí, podemos. Mira, tenemos de estas. Estas pueden evolucionar a Pokémon después. Hostia, la lanza negra esa. A ver. ¿Esta a qué evoluciona? No. O sea, tiene que ser una de estas. Para que después evolucionen a Pokémon. Bien.
las Andromachoi. Para esto necesitas huir, pero después... vamos a tener un poco cuidadito con esto. Esto pasa lo mismo. Para subir aquí a esta me cuesta 50. Mira, esto sí puede ser. Estas sí podemos ya subiéndolas. Por 200, ¿vale? Bien, ya tenemos las seguidoras de Artemisa aquí. Venga, esta vamos a darle habilidad. Mira, aterrorizar mola un montón. Ahí está. Bien, eso por un lado. Por el otro. Esta está reclutando también, bien. Y nos vamos aquí. A ver, ¿qué hacemos? Declaramos la guerra ya. Y hacemos un asalto superbreico de la zona. Ítaca. A ver. Ítaca, hay algo. A ver, ¿hay aquí algo en Ítaca que sea especial? En principio, ¿no? Venga, pues... yo creo que es el momento de declarar la guerra. Mistress of the Bow. Declaramos la guerra. Es hora de que demuestres tu valía. Sí, lo voy a demostrar. Venga, vamos a tomar asalto breico. Ahí está. Bien. Ocupamos. Vamos a hacer ahora una serie de asaltos ahí buenos. Venga, aquí tenemos esto, ¿vale? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, las tenemos bien gradadas, bien. Siguiente. Este va por Calidón. También lo tomamos al asalto breico. Hostia. Ahí está. Venga, cuello rojo, la sanguinaria, bien. Están sufriendo un poquito, tenemos ahí que recuperarnos. A ver, 103, perfecto. Que no decaiga. Vale. Venga, seguimos hacia Tolofón. Otra que va a conseguir esto. Bien, no hemos sufrido tampoco mucho, perfecto. Subimos motivación, buenos alimentos del señor. Y aquí, vamos para allá. Ocupamos. Bien. Valor ejemplar, así me gusta. Es que, hombre, Derimaquea. Derimaquea, no le hemos puesto sobrenombre todavía, ¿eh? A ver, ¿qué podemos darle? Este, humillar a los muertos, lo que me mola. A ver, senda, tenía defensa. Vamos a intentar hacer algo que le valga a todo el ejército. Esto lo tenía, esto también, ¿vale? A ver. Esto también. Esto despliega. Venga, la armadura de Festo, mejor. Vale, aquí. Bueno, aquí es una tontería ahora mismo hacer nada hasta que no esté la cosa un poco más clara. Nos vamos al ejército que teníamos por aquí abajo. Y este va a tomar este del tirón. Go all out.
está. Ocupamos también. Bien. Seguiremos ahora hasta Pilos. Venga, lo bueno es que está París por esta zona y esta zona la tengo un poco más tranquila. Venga, está la recién reclutada que se tiene que ir para allá en el siguiente turno. Esto también. Vale. O sea, la hemos hecho la puñeta auténticamente. Vamos a ver, propiedad. Vale, Amazonas, todo lo amarillo. Vale, tenemos prácticamente esto. Vale, nos quedaría la mismísima Esparta. Si Dios quiere irá con este ejército. Primero quitamos este de aquí y nos iremos hacia acá. A ver si se lo arrebatamos a París antes de que llegue él. Mira, Ulises está por aquí. Esto es lo malo, que esta zona. Venga, tenemos que avanzar rápidamente. Ahora va a haber seguramente aquí un contraataque de Ulises por esta zona. Venga, pues vamos a dar, finalizar turno. Hostia, se repliega hacia Micenas, mejor todavía. Esto estamos... Hostia, ya están haciendo aquí contraataques. Mira, aquí vamos aquí a arriesgarnos la cosa. Y después de la batalla prácticamente... Bueno, en cuanto terminen ellos de moverse, acabaría prácticamente el capítulo. A ver, estamos un poco ya fuera de tiempo. Venga, vamos a ver cómo está esto. A ver, vamos a hacer una cosa aquí. Esta aquí, esta y esta aquí. Está grupo 3 y este. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Este y este grupo 4. A ver, esta es aquí. ¿Aquí? Venga, vamos a intentar. Porque vamos a intentar ir por allí detrás corriendo. Venga. Vamos, corriendo para acá. Venga, vamos a intentar joderle sus proyectiles rápidamente. A ver este el paso. Mientras que se enfrasca con estos, nosotros podemos rodearles incluso. Venga, buena táctica, a ver. Venga, ahí ya disparando, bien. Como se nota que tenemos los decretos reales a tope, ¿eh? Porque estos son unidades de guarnición y ya, fíjate, tienen más alcance, más de todo. Eso es, vamos, vamos a darle. Joder, no están. Si no se despliegan, no hacen lo suyo. Venga, desplegaron. Venga, desplegaron ya de una vez. Joder. Ahora sí, venga. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Empezamos a disparar bien. Es que como no se desplieguen bien, no hacen una mierda. Venga, en cuanto estén estos, nos vamos corriendo hacia su
Venga, que no regresen más. A ver. Si no, después nos da mucho coñazo. Venga, prácticamente. Cuatro. Venga, vámonos. Venga, ese ya está. Venga, vamos con este. Venga, a ver si nos da tiempo mientras rodearlos. A ver, vamos a venir posicionándonos y después atacar con los arqueros hacia allá. Quita el pincelillo, ahí está. Venga, vamos rápido. A ver. Uf. Venga, vamos allá. Es que como no se posicionen, es que no disparan una mierda. Venga, venga, eso es, vamos. ¿Ves? Este está haciendo el panoli aquí. Venga. Venga, prácticamente fusilados. Ahí está. Que no tengan capacidad de joderme a mí más. Venga, venga. Hacemos más daño, un poquito más. Venga, ahí. Venga, rápido. Corriendo. Tenemos que hacer el máximo despliegue para hacer daño aquí. Venga, a ver si aguanta. Venga, lo suyo sería... Pero no, no voy a poder ir ahí. Venga, venga, empezar ya aquí a disparar como cosacas. Ahí está. Mucho daño, ahí está. Venga, rápido. Vamos. Le tienen armadura, ¿eh? Pero como lo estamos dando por la espalda, le estamos haciendo bastante daño. Lo malo que mi unidad es seguro que se llevan alguna flecha que otra. Venga, venga, ahí sufriendo. Venga, venga. Ahí está. Venga, prácticamente. Una destruida se ha quedado sin munición. Y esta mierda, a ver. Bien, eso están fuera de combate. Por estos. Bien, vamos a por este. Mejor, así podemos liberar aquí a la unidad esta. Bien, esas están listas. Hostia, ¿se han reagrupado? No, no. Venga, vamos a por este. Hostia, que este ya se ha quedado sin munición. Las honderas. Venga, pues vamos para acá. Vean lo que he dicho. Este. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Ya se ha quedado también sin munición. Venga, pues vamos a dar hostias. Aquí, rodeado. Bien, bien, hemos ganado la batalla. Bien, bien. Y esta guarnición no era nada del otro mundo, ¿eh? No teníamos las lanzas negras y esos.
Pero ya se nota mucho, con los decretos reales se nota un montón. Hostia, que vuelven los mamoncillos, a ver. Venga, menos este que sí le va a pegar al general. Venga, tú sí, ves a por él. El enemigo está capturando tu punto de victoria. Hostia, qué mamones con aquellos de allí. No sé, todavía me ganan estos con la mierda esa. Venga, vamos a por ellos. Por aquí, a por estos. Venga, los sonderos estos que se vengan aquí por si acaso. Vengan para acá. Los guerreros empiezan a titubear. Venga, ahí, que no le den tregua. Venga, venga, por ellos. Han hecho huir a tus guerreros. Joder, venga, vamos. Venga, vamos a ver si podemos rodearlos, si se le va la moral. Es un poco, hostia, lo que faltaba el general. No he podido terminar de perseguirlo. Venga, vamos. Ahí, posicionándonos detrás de ellos. Y ahora, atacando. Vamos. Venga, tillas cachondas, dale ahí. Los tíos estos están con una armadura ahí tremenda. Tía, me va a ganar en el último, ya verás. Los guerreros se están reagrupando. Vente por el general mejor. Venga, a ver si se le fuese la moral. Venga, dale caña ahí. Venga, si lo matáramos. ¡Hala! Espaldazo que te crió. Venga, estás a punto de caramelo. Venga, bien, vamos corriendo hacia acá. El héroe enemigo ha sido herido. Bien, venga, todavía tenemos aquí una posibilidad. Uf. Rápido. Bueno, vengan, rápido. Venga, lo mismo se asustan si nos ven llegar, vamos. Venga, estoy a punto de la caristía cachonda. Caristía cachonda, venga. Hostia, que se va mi general, macho, ¿no? No me digas eso. Venga, otros de ellos se van también, pero estos están aquí, a ver. Bien, mi general está ahí, ahí. Venga, esta vamos a flanquearlo. Venga, venid para acá. ¿Y esto? Pero vamos a ver, que te he dicho que te vengas, hostia. Corales, tus guerreros se están reagrupando. Bien, ahora sí. Ahora sí, le hemos hecho la bicicleta a esta. Ahora sí. Ahora sí, hemos ganado. La victoria está al alcance de la mano. Ahí está. Venga, a ver si no quedan muchos. Eso os pasa por meteros contillas cachondas. Ahí está. Venga, venga. Venga, que caigan los últimos.
¡Venga, vamos! Son duros, ¿eh? Los asaltantes con armadura, eso. Venga, dale caña. Y vale. Empezamos. Hemos resistido. El Demolión, hostia, el Demolión este es un general bueno, es también legendario. Venga. Ahí está. Historia cambia. Lo que sí vamos a... Hostia, 25. Mejor, sí. Vamos a cobrar las 25 monedillas. Ahí, la famosa maratón. Venga, París. Y un trueque mágico de esta gente. No. Tratado de paz. Hostia, en Italia queda aquí. No, eso lo voy a conquistar ya ahora. No. Vamos hacia allá. Y nos quitamos a uno de en medio. Hostia, afiló algo, se la han herido. Uy, justamente. Vale. Pues vamos a dejar el capítulo aquí finalizado porque ya se nos ha pasado de tiempo, estamos a 1:07 y recopilando, a ver, vamos a hacer una visual. Bien, hemos ganado en un ataque relámpago toda esta zona a Micenas. Vamos a seguir conquistando a Micenas todo esto, esta parte, intentar cargarnos a Esparta, mientras que el ejército recién reclutado se va a venir corriendo hacia acá. Y el nuevo general también va a ir corriendo hacia la capital a reclutar a las buenas asaltantas. Ahí está. Muy bien. Pues lo va a despedir nuestra querida Hipólita la Cachonda, que está un poco alejada en realidad del centro de la batalla. Pero bueno, habría que... Este lado hay que asegurarlo, ¿vale? Para que no nos den después sorpresitas. Así que el siguiente sitio va a ser Palero. Le vamos a dar Palero. Venga, pues desde... Eso es, desde Leucas, mirando desde su recién conquistada ciudad, desde su balcón, mira hacia el frente y ve la ciudad de Palero a lo lejos y dice, va a ser mía mañana mismo. Así que un saludo a todos mis estrategas y chao.